Y hace muy poquito rato, esta tarde, se han entregado los premios de Periodismo y Comunicación Local 2016 que convoca la Diputación de Jaén. La RTVA ha vuelto a ser premiada por un trabajo, en esta ocasión, sobre el oleoturismo en Navidad en la provincia, dentro del programa Entre Olivos de Radio Andalucía Información, realizado por José Valero y José Pérez. También ha sido premiada una serie de reportajes turísticos sobre nuestra provincia del programa de Canal Sur Televisión Destino Andalucía, que dirige María Isabel Moya. Es un trabajo sobre un sector que yo creo que tiene mucho potencial en esta provincia, hasta ahora poco trabajado por el sector, como es el oleoturismo, y que, bueno, queremos que sirva también para que el sector se dé cuenta de lo importante que puede ser el oleoturismo en la provincia. Yo en este caso lo que quiero es agradecer a la Diputación y al jurado que compone los premios de Periodismo y Comunicación Local, que hayan valorado nuestro trabajo. Y bueno, en este caso a José Valero, pues, por haber confiado en mí, pues, para la realización de este proyecto. Es un programa en el que vendemos Jaén, pero porque es que Jaén se vende sola. Su patrimonio natural, su patrimonio cultural, histórico, esa naturaleza tan exuberante, los olivares, el servicio que hay tanto de hostelería como los restaurantes, la apuesta por la gastronomía. La verdad es una provincia que es que se vende sola.